Nos encontramos en la base aérea de Zaragoza, situada a 14 kilómetros al suroeste de la capital aragonesa. La base está considerada, por sus características actuales y por su capacidad de absorción de tránsito aéreo, como una de las más importantes de Europa. En ella se encuentran dos de los más destacados aviones del Ejército del Aire, el EF-18 como avión de combate y el Hércules C-130 como avión de transporte. La ciudad de Zaragoza acoge ya desde 1914 a los pioneros de la aviación. Fue en 1937 cuando se crea la base aérea, utilizando dos campos de vuelo, tomando el nombre de Sanjurjo, el más próximo a Zaragoza, y Valenzuela, el más alejado. Desde entonces, han sido numerosos los aviones destinados en la base, destacando el Heinkel 111, F-86 Sabre, T-33 y C-101. La base tiene un perímetro de 27 kilómetros, y a efectos de designación y localización, se encuentra dividida en dos zonas separadas por las pistas de vuelo, al norte y sur de las mismas. En la zona norte se encuentran instaladas la jefatura de la base, el ala 15, el ala 31 y el Aeropuerto Internacional de Zaragoza. La jefatura de la base la ostenta un general de brigada, que es el responsable de coordinar y prestar apoyo a todas las unidades ubicadas en la base y aquellas que despliegan temporalmente para que puedan cumplir las misiones que cada una tiene encomendadas. A varios centenares de metros se encuentran las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Zaragoza, con sus propias dependencias y actividades. En la zona sur se asientan la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo, ETESDA, centro donde reciben la formación básica militar todos los soldados profesionales que se incorporan al Ejército del Aire y donde se imparten enseñanzas específicas y de especialización para oficiales, suboficiales y personal de tropa en materias tales como seguridad y defensa, combustible, defensa química y contra incendios y hostelería, entre otras. El Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, EADA, unidad de vital importancia para el Ejército del Aire, ya que es la encargada de facilitar y apoyar el despliegue de nuestras unidades aéreas en cualquier lugar del mundo que se requiera. Para ello, realiza tareas que abarcan desde la elaboración de cargas para transporte y lanzamiento, la preparación y señalización de pistas, la construcción y mantenimiento de asentamientos, la seguridad de los mismos y la defensa antiaérea, la defensa contra agresiones nucleares, biológicas y químicas y la reparación de pistas y edificios. Es decir, todo aquello que hace posible que una unidad aérea pueda operar en cualquier lugar de manera eficaz. En este mismo sentido, contamos con la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue, que sería la encargada de ofrecer cobertura en los aspectos médico y quirúrgico. El Grupo Norte de Mando y Control, GRUNOMAC, unidad dotada de la más moderna tecnología que, junto con los radares desplegados por toda España, permite ejercer la vigilancia y el control del espacio aéreo nacional. Y por último, el Regimiento número 72 de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra. Es inevitable centrarse en el ala 15 y el ala 31 por ubicarse en ellas dos poderosos aviones, piezas clave para la defensa nacional. El ala 31 cuenta con el C-130 Hércules, avión de transporte de gran carga y largo alcance. Dispone de cuatro motores turbohélice Allison que proporcionan potencia necesaria para resistir un peso máximo al despegue de unos 80.000 kilos, de los que 20.000 son de carga útil.
en su interior, nos encontramos con modernos sistemas de navegación para volar a cualquier parte del mundo. Y el compartimento de carga, con capacidad para transportar 92 pasajeros sentados, 64 paracaidistas equipados o 64 literas. Su radio de acción es de 6.200 kilómetros. Puede mantener una velocidad media de 550 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 13 horas sin aterrizar. La misión general del ALA 31 es facilitar el transporte para mejorar la movilidad de las fuerzas encargadas de dar la batalla aérea o en superficie. La versión cisterna del Hércules lleva instalado en el fuselaje un depósito de combustible. Para repostado en vuelo, utiliza dos barquillas bajo los planos con las correspondientes cestas de enganche. De esta forma, pueden recibir combustible en vuelo los cazas del Ejército del Aire, de la Armada o de países aliados. No podemos dejar de enumerar las acciones que desempeña con los demás ejércitos y fuerzas de seguridad del Estado, el apoyo complementario a las misiones de búsqueda y salvamento y las aeroevacuaciones sanitarias. La multiplicidad de misiones de esta unidad la avalan como máxima representación del Estado español en el extranjero, no solo por sus misiones de índole militar, sino por la ayuda humanitaria prestada en situaciones de inundaciones o catástrofes. Este es el Hércules del ALA 31. El ALA 15 cuenta con el EF-18, el avión táctico más versátil del mundo. Tiene un peso máximo al despegue de 23.000 kilogramos, una velocidad máxima de casi dos veces la velocidad del sonido y una relación empuje-peso mayor que 1. La misión general del ALA 15 es alcanzar el máximo nivel operativo posible con los recursos humanos y materiales asignados a la unidad para poder desarrollar con una mayor eficacia las misiones que le sean asignadas. Las misiones específicas son la defensa aérea y el ataque a objetivos de superficie. El EF-18 está perfectamente dotado para desarrollar ambos cometidos con precisión y eficacia. Su avanzado radar le permite detectar múltiples amenazas aéreas y resolver el método de ataque más idóneo para neutralizarlas. Dispone de misiles Sparrow de guiado radárico y misiles Sidewinder de guiado infrarrojo. Posee, además, un cañón de 20 milímetros con casi 600 cartuchos de munición. Para el ataque aire-suelo, el avión cuenta con una amplia gama de posibilidades seleccionables por parte del piloto, en función de las características del objetivo a destruir. Asimismo, utiliza un avanzado sensor de infrarrojo, que le permite observar y discernir, gracias a su zoom, formaciones de caza a gran distancia o cualquier objetivo terrestre. Todo esto permite precisar hasta el límite los elementos de puntería. La capacidad de repostar en vuelo hace posible alargar su radio de acción. Este es el F-18, el avión del ALA 15. Un avión con perspectivas de mantenerse entre los mejores durante muchos años. La base aérea de Zaragoza, consciente de su responsabilidad al albergar en ella unidades de élite, se esfuerza día a día en acrecentar el nivel operativo de sus hombres y material, teniendo siempre presente que una parte importante de su eficacia la obtiene gracias a estas tierras aragonesas que la vieron nacer y al inestimable apoyo de sus gentes.